Muy bella tarde. ¿Cómo está la mejor familia del mundo de Hágalo en Casa? ¿Cómo se encuentran en esta bella tarde de viernes? Viernes que el cuerpo lo sabe, caray. El cuerpo sabe que hoy es viernes y ustedes también. Y hoy, familia de Hágalo en Casa, tengo unos invitados. Tengo un programa bomba, bomba, espectacular, bombi. Hoy, familia de Hágalo en Casa, les voy a dar, bueno, no yo, las personas que me están acompañando hoy, el programa Hágalo en Casa les va a dar unos obsequios. Pero recuerden, síganos en nuestras redes sociales como arroba Hágalo en Casa. Aquí está apareciendo, aquí, arroba Hágalo en Casa. En Facebook e Instagram. Y en TikTok y en YouTube, canal Antiestrés. Recuerden, Facebook e Instagram, arroba Hágalo en Casa. Y en TikTok y YouTube, canal Antiestrés. Y de una vez, familia, hay seguirnos y compartir, porque queremos que más personas conozcan estos bellos trabajos que se hacen aquí en Hágalo en Casa, para que ustedes emprendan, puedan tener más ingresos este diciembre, ahorita en octubre, mejor dicho, que eso se ponga sabroso, 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 Ave María, porque necesitamos es money, money. Y hoy, familia, quiero presentarle a un profesor y a la compañera que viene, que está, mejor dicho, con los proyectos. Ustedes alcanzan a ver algo por encimita, pero ahorita les muestro todo el set de lo que vamos a hacer. Por eso, primero las damas, quiero presentar de arte y costura a nuestra gran invitada, Alejandra Páez. Bienvenida, Alejandra. Un fuerte aplauso para ella. ¿Cómo les va? Muy bien, Alejandra, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Me encantas? Ya les voy a preguntar, pero también quiero saludar a mi profe Saúl Montoya, que también es ya de la casa. Profe Saúl, un abracito. Muchísimas gracias. Yo por acá, yo me paso por el frente también, mi profe. Yo soy abrazón, yo acá permanezco abrazando a todo el mundo. Ahora sí, ¿cómo estás, mi Alejandra? ¿Cómo va todo? Bien, sí, señor, muchas gracias. Me encanta. Ustedes están viendo este set tan maravilloso. Mire todo lo que tenemos, todo lo que hay. Yo quiero que me cuentes, por ejemplo, por favor, Alejandra, un poco de qué es arte y costura. Bueno, para todos ustedes y acá para ti, este Arte y Costura es un emprendimiento que nació con mi esposo hace más o menos 3 años. Iniciamos con un proyecto muy básico de vender insumos y proyectos para el arte y la confección. Vendemos desde una aguja hasta, digamos, las revistas y los moldes para elaborar las cosas. Y hace 2 años iniciamos con nuestra academia, que fue cuando empezamos ya a convertirnos en una academia y en un taller en donde ya tenemos más o menos 18 profesores diferentes. De diferentes técnicas. Exactamente. ¡Uy, qué damos, esto tan lindo! Damos clases de tejidos, de pintura, de muñecos, de bordados, de patchwork, de lettering. Bueno, tenemos muchos profes y cada uno tiene su técnica especial. En esta ocasión estamos con mi profesor Saúl Montoya, que lo admiro mucho, y acá, que estamos acá, hace cosas espectaculares como los otros profes que trabajan para nosotros. Genial, genial, Alejandra, porque si vemos, me estabas diciendo y contando, ¿ustedes se acuerdan, familia, Hágalo en Casa, que ayer, si la profe me está viendo, profe, ojo pues, me van a hacer un buzo? La profe Maritza. La profe Maritza me va a hacer un buzo, no con esa tela, pero me supe hoy que la tela las fabrican ellos. Sí, ellos son los fabricantes de esta tela. Profe Maritza, mire, ahí le dejo el contacto para que una vez salga más económico ese buzo. Sí, porque es buzo, bufanda y gorro. Imagínese. No sé si guantecito. No, no nos pongamos tampoco. Pero ojo, la estoy viendo, profe. La estoy viendo. Y, profe Saúl, me encanta tenerte. Ya tú eres de la casa. Tú eres de la casa, profe. A mí me estaban diciendo, yo soy el nuevo acá. Yo apenas 8 días, bueno, 10 días, pero me dijeron, profe, que tú eres de la casa, que tú ya tienes esto más que claro. Y por eso, yo quiero invitarlos, para antes de tu saludo, profe, que aquí en nuestra pantalla está apareciendo las redes sociales, no solo del profe Saúl, sino también de Arte y Costura. Aquí están, @arteycostura.p en Instagram, y en Facebook está también como Arte y Costura RIP. Y los WhatsApp, aquí están. Todo lo que necesiten, insumos, todos los materiales, todo lo que necesiten, aquí en este WhatsApp lo pueden y lo van a encontrar. Lo que necesiten, lo que escojan, lo que lleven, no a mil, pero lo van a encontrar. Profe Saúl, ¿cómo estás? Bienvenido ahora sí. ¿Qué vamos a hacer hoy, profe? Usted que ya es acá reconocido, profe, lo tienen todo. Hoy me decían, pero el profe es el propio. El profe enseña unas cosas bellísimas. Bueno, primeramente, un saludo súper especial a todas las personas que aman y les gusta la costura creativa. Muchísimas gracias por sintonizarnos, sobre todo por acompañarnos y en especial por compartir esta transmisión para que apoyemos Arte y Costura, que es un espacio, yo tengo un gran cariño por Rubén y por Paola,
realmente la idea es llevarnos de la mano para que realmente las cosas funcionen como academia. Algo muy importante que es bien importante, valga la redundancia, recalcar. Arte y Costura es el único punto donde consigues desde un par de ojos en adelante una aguja para que tengas fragmentos pequeños. Ellos venden desde un octavo, un cuarto, cosas muy pequeñas, minoritario, porque no todos tenemos los mismos accesos económicos. Entonces vamos a encontrar productos, proyectos e insumos de playa alta, playa media y playa baja para todos los gustos. Playa alta, playa media y playa baja. Eso está buenísimo. O lo que necesiten. Además que algo que hemos dicho mucho acá en Hágalo en Casa es que ustedes, familia, ustedes pueden emprender e iniciar así, mire, como ellos que iniciaron desde abajo, desde ceros, y lo que necesitan. Uno muchas veces dice, no, me toca comprar 3 metros para poder hacer un proyecto. No, podemos comprar lo que necesitamos y acá está. Arte y Costura está ubicado en la calle 43B Sur, número 52B 28 Sur, en el barrio La Alquería. Acá todos los datos están para que ustedes se comuniquen. Pero primero, familia, compartir. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar nuestro plan del día de hoy, nuestro proyecto del día de hoy, para que ustedes estén preparados. ¿Cómo se llama el proyecto del día de hoy, profe? Se llama Clo-Clo in Love. Básicamente, es una transformación de un producto que tiene la generosidad de transformarse a través de los colores. Aquí tengo una muestra de lo que hacemos con el mismo molde. Básicamente, es decirle a ustedes que no se preocupen si yo empleo el color gris, pero en su casa tiene negro. La diversidad, la imaginación, es justamente que programas como Hágalo en Casa busca a través de instrucciones como las que yo ofrezco, para que ustedes tengan la facilidad de ir a su closet, de ir a su almacencito casero, en su estudio y sacar los insumos que contemos. Es bien importante que tengamos presente, es buscarle versatilidad a un insumo y sobre todo usar lo que ya tenemos en casa. ¿Qué? Lo que he aprendido, profe, aquí mientras he estado en Hágalo en Casa es que nada se bota, nada se bota. Todo sirve, todo funciona, todo lo vamos a necesitar. Pues, profe, vamos a ver los materiales que necesitamos para este proyecto del día de hoy, pero familia, compartir, aquí, ojo pues, lo estoy viendo porque hoy tenemos obsequios maravillosos. Mire, les voy a mostrar así por encimita. Un obsequio que el profe... Ah, bueno, se me cayó la mitad. Paulita. Un obsequio que aquí Arte y Costura nos tiene. Miren esta belleza. Ah, miren esto. No les voy a decir ni qué es, pero ya se imagina. Miren este compaso que tenemos el día de hoy. Pero para eso, antes, vamos a comenzar y vamos a ver los materiales del día de hoy para nuestro proyecto. Y los materiales para nuestro proyecto Clo-Clo in Love son los siguientes. Mucha atención. Paño Lenzi, siena, azafrán, fucsia, tabaco, grafito claro, vino tinto, mostaza, azul naval e índigo. Hilos de madeja o tono con los paños, 4 ojos plásticos. ¿Listo? 4 botoncitos mini print, 8 canicas o bolichas, no me acuerdo cómo se dice en México, pero son las bolitas, las canicas. Algodón siliconado, un ceniche, 4 perlas negras número 3, herramientas para coser y... Se me olvidó el último, se me quedó el último, pero ustedes lo alcanzan a ver. Ah, herramientas para coser a mano y pistola de silicona. Ah, la pistolita que no falta, eso ya es parte acá de los materiales. Pues, profe, como dice mi santa abuela, manos a la masa, manos a la hora. ¿Qué necesitamos? ¿Cómo comenzamos? ¿Qué quieres? Dime, acá me usas. Vale, en principio lo que tenemos que tener presente, vuelvo y reitero, es tener clarísimo que no nos casamos con un material ni con un color, sino que sencillamente diversificamos y empleamos lo que ya tenemos como recurso. Vamos a emplear los moldes para que ustedes entiendan cuáles son los moldes que emplearemos, valga la redundancia, yo soy muy persistente con mi amado español. Entonces, tenemos las piezas que formarán el cuerpo, que es este ensanche y esta pieza, que dicho en español es lo que tengo aquí en la mano. El ensanche es esta pieza y la parte superior es esta, ¿ok? Con esta pieza que parece una empanadita haremos el cuerpo. Okay. Luego tenemos esto que será la cabeza. ¿Sí? Aquí tengo la cabeza totalmente lista. Está hecha en 2 piezas, un derecho y un izquierdo. Las plumas o los, ¿cómo le decimos? Los penachos, que son lo que forman la cola. En este caso vamos a hacer un gallito, que son 3 a 2 colores. Lo hago realmente porque a veces no me puedo casar con un color o no me alcanza el material, entonces lo que hago es diversificar el color. Las alas ocurre lo mismo. La idea de estas cosas tan pequeñas y tan multicolores es poder emplear lo mismo hasta su mínima expresión para poder gastar todo el material. ¿De acuerdo? Perfecto. Aquí están. Ala. Forman 4 piececitas. Espero que no vaya muy rápido ni en maratón. No te preocupes. ¿Cuántas piezas son, profe? ¿Cuántas piezas tenemos acá? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 veo ahí. 13 piezas. Perfecto. Listo. Aquí tenemos las patitas.
Ya las hice aquí, las adelanté un poquito, hice trampa, pero son dos piezas iguales. Es que yo coso a mano y a veces me toma el tiempo. Okay. Esto es el lóbulo, o lo que la gente le llama cresta, en la parte superior. Aquí está el pico, que es esta pieza, y aquí está lo que son los lóbulos inferiores, o lo que le cuelga al gallo debajo del pico. Ah, ok. Aquí está la pieza totalmente avanzada, y todo lo que yo hice fue emplear insumos de arte y costura. Por ejemplo, yo soy pionero en esta técnica, realmente la manejo desde el 98. Básicamente lo que yo hago es pintar tela, ¿sí? Sí. Estos son materiales que allá se consiguen, ¿sí me entiendes? Mira, aquí lo que hice fue tomar el grafito, que es el material, y puse, no lo lavé para que ustedes vieran que lo hice, ¿eh? Con este color, con azul, pintura acrílica, y todos tenemos en casa pinturitas. Esto es una pieza para hacer algo navideño. Yo tomé esta pieza para hacer las plumas, ¿sí lo ves aquí? Sí, sí, sí. Tiene la belleza, sí, es muy bonito. Bellísimo. Y eso yo pensé que era la tela que se veía, que estaba, ya venía así. No, no, no. Eso lo hacemos directamente, y lo hacemos con pinceles de estarcido, que son pinceles que vendemos en set o en esto, para poder emplear el material, diversificar, pero sobre todo reducir la compra de materiales. Ah, claro, y además que también a mí me enseñaron que esto de los pinceles, esto no se bota. Mire, el set completo está en arte y costura, tenemos de todo, mira, tenemos este otro aquí, sí. Tenemos aquí también, esos son... Agujas para fieltrado. ¿Agujas para? Afieltrado. Afieltrado. Ajá. No, como la barba que tiene San José en ese pesebre. Ok, no, y es que ahorita les muestro todo lo que tenemos acá. Ahorita nuestro camarógrafo aquí nos va a enseñar. Generosamente, sí, será todo bondadoso. Todo lo que hay, todo lo que hay. Ah, pues, profe, yo veo que eso es ese mismo, lo mismo que tenemos acá, que son toda nuestra base, nos funciona para cualquier proyecto del que tenemos el día de hoy. Claro, todo lo que, las muestras que hemos traído de parte de Arte y Costura están hechas con los mismos materiales, con los mismos insumos, y todo es producto 100% Arte y Costura, como las piezas que tengo atrás, que están en la parte superior, que es un juego de catrinas. Básicamente los hicimos atemporales, por esa fascinación que la gente ha despertado en la cultura mexicana. Entonces quisimos de Arte y Costura y Saúl Montoya tener un aporte, e hicimos esas catrinas que ya las veremos más adelante. Qué están bella. Bien arribota en el techo. Sí, 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 las tenemos. Yo voy a bajar una, no te preocupes, yo voy a bajar una de ellas para mostrar el combo, porque es que esa, miren esta belleza. Sí. Ah, a ver, voltea, mire esto tan lindo que hay acá. Ah, como buena catrinas. Colombiana, mira lo que tiene. Sí, mire, o sea, es que tiene el punto mexicano, pero también el toque colombiano. Mire, sí, claro que sí. Unas terminaciones bellísimas. No, esta y son tres. Sí. Son tres catrinas, ¿no? Sí. Ay, mire, esta está una nota. Se llama Sortrilegio el producto. Estas muchachas, miren eso. Ah, una narizona. Ah, no, es esta la narizona. Y miren la otra. Y esas terminaciones tan bacanas. Eso está genial. Si te das cuenta, está hecho con pintura, con stencil, y obviamente la idea es emplear los mismos materiales haciendo diferentes productos. ¿Todo es con stencil? No, eso sí, lo que estás viendo ahí son Dacrones mini print. Ah, ok. Yo dije, uy, se ve muy, muy, muy. El realismo que llegaste. Yo dije, profe, ya está mal pasado, ¿cómo es eso? Ah, bueno, profe, entonces, ya que nos mostraste qué es lo que vamos a hacer ahí, listo, ¿cómo iniciamos? Vamos a hacer este producto, que es el que está aquí. Básicamente es este gallito, ¿sí? Y yo lo diversifiqué en colores y en tamaños, amplié, subí, pero en esencia es lo mismo, ¿ok? Voy a emplear estos colores que tengo acá, voy a mover la pieza, sí. Y yo ya avancé un poquito, pero ya les expliqué los moldes. Usualmente cuando hacemos costura creativa, y para quienes les gusta el pañolense, vemos claramente que son procesos repetitivos. Entonces, bajo ese derrotero, será muy sencillo. Casi todo es igual, ¿no? Como se maneja. Exacto. Casi todo es igual. Y además que las personas que están acá viéndonos, profe, todos manejan como ya la técnica. Ya sí. Sabes, somos muy pocos los nuevos que estamos aprendiendo. ¿Sí? Aquí tengo ya adelantado lo que son los... ¿cómo le dije a ellos que llamaban? Los penachos. Como tal, ya tengo dos, y aquí voy a hacer uno desde ceros. ¿Sí? Entonces tengo dos piecitas, una azul oscura y esta azul índigo. Y todo lo que voy a hacer es coserla en su contorno, y le pongo un alma de un tercio de chenil para que él sea flexible y me dé la forma que yo quiero. ¿De acuerdo? Okay. Y lo voy a hacer. Profe, mientras tú lo vas dando acá, porque tenemos muchos saludos para ti, mientras están ahí, que la cámara estás en primerísimo plano, profe. Sí. Ahí vamos saludando, que dice Alexandra Cardosa, buenas tardes, ¿qué precio tienen los moldes, profe? Nosotros tenemos la venta de estos productos para que ustedes los realicen sin ningún inconveniente. Pueden contactarnos a través de los teléfonos de Arte y Costura, y ahí tenemos moldes, no solamente de lo que estamos haciendo, sino de muchos moldes. Muchos trabajos. Como decía Paola hace un momento, hay 18 profesores, así que ustedes van a entrar básicamente a Disney. Bricolaje, sí. A Disney manualidades. Literal. Ah, pues, profe, yo siempre acá a mis profesores y a todos los que vienen, siempre
¿cómo se daría la palabra? Los embalos, no, bueno, algo así. Y sí, es que cuando están aquí, las personas que son televidentes activos de Hágalo en Casa, cuando los llamen y digan, yo, profe, lo vi en Hágalo en Casa, ¿usted les dará un precio especial a ellos? Ah, ya, ok, los comprometes con un paseo antes de ella. Sí, 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 ahí, porque pues es que, profe, ahí tenemos que darle cariño a nuestra gente que ven esos proyectos tan lindos y que gracias a ustedes existimos, no solo el profe Raúl, sino también Arte y Costura, también Hágalo en Casa. Y se puede, si los llaman y les dicen, hey, yo los vi en Arte y Costura, ya dije Arte y Costura, no, yo los vi en Hágalo en Casa, ¿me van a dar un precio especial? Dígame. De parte mía, claro que sí, obviamente que como todas las promociones, obviamente eso tiene unos derroteros de tiempo, ¿no? Claro, vamos claro a decir un día, dos días, claro. No sé, Arte y Costura, en manos de la gerencia aquí al lado, que diga al respecto. A ver, ¿sí? ¿Sí? Tú dime, ¿se puede, no se puede? ¿Sí? Sí, claro que sí. ¡Ay, Dios mío! Pues familia de Hágalo en Casa, primero, compartir para que lleguemos a más personas y conozcan este proyecto tan bello y todo lo que se hace en Arte y Costura y el profe Saúl también, que ya es de la casa. Y ustedes que necesitan un proyecto, que necesitan unos moldes, llaman o escriben a este WhatsApp inmediatamente. Aquí Alejandra está afuera viendo el WhatsApp, recibiéndoles y contestándoles a ustedes, por eso no está acá con nosotros el set, porque va a estar ahí contestándoles a ustedes y les va a dar un precio especial por todo lo que van a comprar. Si ustedes dicen, yo los vi en Hágalo en Casa y nos dijeron que nos iba a dar un precio especial, Alejandra, bueno, aquí estoy, ahí, WhatsApp, aquí está el WhatsApp para que ustedes se contacten. Profe, ahí esa puntada, yo todo eso he aprendido, ¿esa puntada cómo se llama? Bueno, básicamente lo que ocurre con esto es que esa es una puntada básica de password, ¿sí? Y la utilizamos sencillamente para hacer el paño lenci, ¿no? Okay. Lo que le llaman filete, lo que le llaman festón, pañal. Eso tiene tantos sobrenombres, okay, que aparece es un alias. Pero algo muy importante para las personas que hacen y siguen manualidades es que no pueden confundir que por el hecho de emplear esta puntada de festón o esta puntada de filete o de lazadas, este producto es country. No necesariamente. Si hacemos figuras que se desfasan de lo que sería un formato country, ya no lo es. Okay. Entonces, básicamente es una puntada para coser a mano y lo que da resultado es esto, míralo, que parece a máquina. ¡Qué lindo, qué lindo! Pues, profe, me preguntan acá, Viviana Soler, a ver, yo voy a pasar la mano por el frente de cámaras, pero me dice, ¿qué proyecto estamos haciendo? Estamos haciendo este proyecto tan bello, mire. Clock, clock, I love. Uh-huh. Unas gallinas, ese es un gallito. Sí. La voz de mi conciencia está confundiendo, pero no, ese es un gallito, bello, hermoso, precioso, y estamos con todo el gallineral hoy. Acá estamos con todo el combo, ese es el proyecto que estamos haciendo hoy acá. Ya, mire, acá mi camarógrafo, que estamos emprendiendo, ya compró la máquina de coser a mano. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Pues estamos emprendiendo los dos, mire, ya sabe dónde podemos comprar acá la vaina, entonces para que no me dé cuenta acá. Mire, ese es el proyecto. Pero familia, yo quiero contarles, mientras el profe sigue haciendo la puntada que está haciendo con todos los con todas las partecitas, está haciendo, lo único que está haciendo es cosiendo. Mientras tanto, yo quiero contarles hoy, familia, que uno de los detalles que tenemos aquí para ustedes el día de hoy, que más rato lo voy a volver a mostrar, vamos a hacerlo como, familia, con primero compartir y segundo con las estrellitas que ustedes nos manden. Esas estrellitas que a nosotros hacen y el like. Ojo, ahí, el me gusta, muchos corazoncitos, 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 como lo estoy haciendo en este momento. Muchos corazoncitos para que más personas lleguen. Y esas personas se van a llevar este hermoso obsequio que nos ha traído Arte y Costura. Es que está buenísimo, mire. Mire. Ahorita le compro uno de estos para emprendimiento. ¿Listo? Sí, porque nos estamos armando. Para motivarlo. Sí, 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 porque el muchacho, yo soy el de los bienes, él es el de la mano y obra. No se diga más. Sí, no, profe, acá es una empresa, es una empresa. Familia, Hágalo en Casa, yo quiero seguir saludando por acá. Perdón si alguno se me pasa. Nancy La Rota, qué interesante esa técnica, sí, es bellísima. Aquí está Arte y Costura, chicas, vamos a compartir, mis chicas. Compartir, que mire, ustedes conocen al profe y este profe tiene una técnica bellísima y como dijo él, es pionero en esta técnica. Dice acá, Yamile Quintero, bello, desde Argentina. Desde Argentina, ay, no se preocupen. Acá tuvimos mucha energía, profe. Esa es mucha energía que nos... Una baja del azúcar, sí. Ay, se me bajó, sí, no, a mí se me bajó el azúcar, se me bajó, fue todo, profe. Ay, Dios mío, ¿sí ve? Ese saludo desde Argentina vino con mucha fuerza, ¿sí?
Tata Cruz, son hermosas. Sí, esas gallinitas están hermosas. Familia Cloc Cloc. ¿Hay una familia Cloc Cloc? Sí, familia Cloc Cloc. ¡Ay, qué lindo! Ay, esa es la familia. Ah, se llama la familia Cloc Cloc. Dice, hola, buenas tardes, recién me conecto. Saludos desde Toluca, Estado de México. Mi familia de México. ¡Besitos! Amo México, es mi segunda patria. Amo México, de verdad, gracias. Pero mi Estela de Jesús, por favor, ese botoncito que está abajito, aquí abajito, aquí, por aquí en la esquinita, le das compartir para que más personas en México, en Toluca, en Hidalgo, en Oaxaca, en Querétaro, y todo lo que tiene México, nos vean. Sí. ETC, ETC, porque es que México es bien grande. Sí. ¿Ah? Yo no alcanzo. Vamos a compartir, dice... Judy, lindo proyecto, Patito Campos, súper compartido, Patico, gracias por compartir y estar aquí con nosotros. Dios santo, esto está bellísimo. Lo que queríamos es que vieran las luces como está decorado el día de hoy. Sí, pero más allá hay que recordar, es bien importante que estamos en octubre, ¿no? Esto hace parte de la ambientación. Sí, hace parte de octubre. Sí. No, profe, ¿sabes por qué? Es por el eclipse. Claro que sí. Es mañana el eclipse, ¿no? Mañana es parte del eclipse, esto... Sí. Todos los movimientos que hacemos en Hágalo en Casa están fríamente calculados. Sí. Estamos viendo cómo nos vamos a transformar o cómo vamos a reaccionar en el momento del eclipse el día de mañana. Sí, sí, eso estamos acá todos. Dice, hola mi profe bella, saludos y abrazos. Compartir para llegar a más ojitos. Uy, sí, Nancy. Vamos a compartir para llegar a más personas y que más personas conozcan de esa hermosa técnica. Ya se nos acostumbramos, se va y ya. Ya, sí, ya se parte. Sí, yo me siento en disco. Ellos están aquí. Sí. Alguien nos mira. Sí. Saludos desde Popayán, profe. Mi Pao, buenas tardes. Acá apoyándote, arte y diseño. Profe Rosita. Profe Rosita. Abracito, Rosita. Profe Rosita. Buenas tardes, profe Saúl y Paola. Saludos desde Bogotá. Ya compartí, me encanta. Vamos por más, familia. Vamos por más. Súper compartido, profe, familia de arte y diseño apoyándote. Qué lindos proyectos, Patricia Rodríguez. Ya mañana voy por mis telas a precio de feria. Oiga. Tenemos que contarles una promoción que vamos a hacer este fin de semana. Lo vamos a hacer ahorita en el programa. Genial. Entonces, ahorita, Pao, lo que vamos a hacer es que cuando termine ese proyecto y antes de terminar el programa, me cuentas todas esas, porque para la familia de Hágalo en Casa, mire, hoy Pao y el profe nos trajeron regalos en costos de materiales. Y eso lo tenemos que decir acá. Hermoso gallo, estilo único, mi profe, arte y diseño. Jackie Suárez, profe, ¿cuánto es el descuento? No. No, espérame, Jackie. Vas a escribirle al WhatsApp porque aquí Pao ya las está contactando. Y ahí Pao les va a decir cuánto les va a dar a ustedes de descuento. Porque créanme, que todas las personas que llaman y que dicen, o que escriben y dicen, yo soy de Hágalo en Casa y estoy viéndolos, sí. ¿Cuál es el precio? Y ellos les van a un precio especial, especial. Ya quedan rotulados. Para ustedes. Vamos a ver, dice, hermoso, yo hago gallinas locas en cuadros. Ay, Viviana, imagínate, Viviana, tú, gallinas locas en cuadros y ahora que aprendas a hacer gallinas, no tan locas, de pronto también locas. Sí. En esta técnica. Una esquizofrénica, ¿está bien? Esquizofrénica. Sí. Gallinas en cuadros locas y gallinas esquizofrénicas así. Bello proyecto, profe Saúl. Saludos desde Bogotá. Aprovechen los descuentos. Ah, sí, de verdad. Ya compartí, hermoso proyecto. Dice Ángela, bellísimo taller Costuritas Navideñas. Yo presente taller Costuritas Navideñas. Ya compartí. Eso, familia, vamos por más. Recuerden que el detalle que tenemos el día de hoy es por esas compartidas y esas estrellitas que nos manden. Miren esto tan bello, o sea... Le voy a comprar uno a nuestro... Ustedes saben que nuestro camarógrafo y yo estamos emprendiendo también. Y ese ya es uno para él. Ya es uno para él. Pero estos que tenemos aquí, que son varios, son para ustedes. Esas estrellitas que nos manden, mire, ahí está, para ustedes. Profe, ¿en qué vamos? Yo aquí voy absolutamente feliz. Me siento casi en diciembre. ¡Epa! Me siento rellenando un pavo. Ay, así María. Pues que recuerden algo que siempre le digo a las personas que siguen Bricolaje, Hágalo en Casa, programas de instrucción de este tipo, que compartir es un verbo que se conjuga desde el corazón. Así pues que a compartir, compartir y compartir para que lleguemos a más. De golpe no nos interesa a nosotros, pero podemos llegar a alguien que realmente sí les interese. Profe, imagínate que a mí me han escrito por interno y personas que en verdad hay momentos en la vida que no saben ni qué hacer, que se encuentran derrotados, pero siempre han sido muy buenos para hacer cosas con sus manos y no saben qué hacer. Y me han escrito diciendo, oye, gracias porque en verdad he encontrado una dirección con todo lo que he aprendido acá. Hay personas que uno no sabe qué están pasando. El día
9, perdón, el 10, hoy no sé ni qué día estamos, pero el 10, hace 3 días estábamos en el Día Mundial de la Salud Mental. Y mira, hay personas que esto los saca de ese problema. Y sí, nosotros, ¿cómo podemos ayudar? Solo con compartir. Las actividades de bricolaje son tan válidas como lo son el yoga. Como son procesos repetitivos, realmente nos alienan, nos aíslan de esa rutina del impuesto por pagar, del recibo pendiente, del perro que no sacamos, del hijo que no obedece. Y ese tipo de espacios es justamente lo que implícitamente Hágalo en Casa busca con este tipo de programas y este tipo de actividades. Total, total, profesor lo dijo y me acordó que no he pagado el recibo. Ay, bendito Dios. Pero bueno, no importa, yo sigo saludando acá, seguimos adelante y quiero saludar también a María Gloria Linares. Ay, mi madre que está con Catalina. ¡Besitos! Besitos para ustedes. Hermoso proyecto, profe. Buenas tardes. Saludos desde Lima, Perú, profe. Mire, qué detalle. Abracito para ellas. Irene Luis Hernández y Mirene Bella, por favor. Estamos creciendo en los países. Ayer y antes de ayer hemos crecido en Costa Rica. Ayúdame a compartir para que más personas en Perú. Pura vida. Conozcan. Sí, hay pura vida en Costa Rica. Y Lina, por favor. Ah, no, Mirene. Compartir para que más personas allá en Perú nos conozcan. Pero gracias por estar ahí. A ver, el profe sigue cosiendo, yo puedo seguir saludando. Descuentos de locura, dice arte y diseño. Uy, qué bien. Juliet Maya desde Montenegro, Quindío. Un abrazo y bueno saber de esa técnica. Gracias, profe. No, eso está Irene Luis. Hermoso proyecto. Abrazos, arte y costura. Jackie, con mucho cariño. Luz Cardosa, hola, buenas tardes, profe Raúl y señor presentador. Ay, qué linda Luz Cardosa. Mire, besitos para usted. Le regalo el señor, ¿sí? Dice, qué lindo cómo hacer la costura. Esa técnica no la sabía. La voy a poner en práctica. Pero por supuesto, es el objetivo de Hágalo en Casa, llegar a todos los espacios para que todas las personas que nos estén viendo pongan en práctica todo lo que enseñan, todo lo que se aprende, todo lo que bajo la instrucción del presentador sencillamente podemos aprender y podemos nutrir todos nuestros emprendimientos. Así que pues, bienvenido todo aquel que quiera emular costura creativa. Me encanta, profe. Dice saludos, profe Saúl desde... profe Raúl, qué gusto verlo. Saludos desde Ibagué. Un abrazo. Saludos desde Popayán. Tierra musical. Ya compartí mucho más. Eso. Mi Ángela Marcela Costa. Buenas tardes, profe. María González, Jackie. María González, ya compartí. Elenita, compartido. Súper bonito lo que hacen. Saludos desde Vélez, Santander. Uy, Vélez, Santander. Un bocadillito con quesito. Ave María. Bienvenidos. Sí, acá recibimos. Les voy a dar la dirección del canal para que podamos enviar esos hermosos detalles aquí al presentador. Besitos para todos ustedes. Súper compartido, profe Raúl. Los moldes los mandan en PDF. Me preguntaría. Sí, claro que sí, por supuesto. Obviamente nosotros tenemos algunos tutoriales y muchísimos de nuestros proyectos están hechos en PDF para que ustedes puedan. La idea es regresar aquí. Vamos a ver si nos ponemos de acuerdo con producción y con Paolita para presentarles nuestro catálogo 2024 como parte de los insumos y como parte del diseño y los conceptos vanguardistas que obviamente la decoración determina. Profe, mejor dicho, estamos esconto ya. 2024 ya llegó. Y acá me acaban de dar un jalón de orejas, profe, porque tanto yo como todo el mundo acá te está diciendo Raúl. Sí. Y Saúl. Sí, igual yo respondo, no te preocupes. Sí, sí. Ni te cuento cuántos apodos te ponen. Terminan Aúl. Sí, Aúl. Sí. Ok, listo. Dice, buenas tardes a toda la familia, Hágalo en Casa. Qué hermoso proyecto, súper compartido, profe Saúl. Listo, profe, ahí que vamos. Ya lo sigo saludando, espéreme. Ya tenemos buenísimo. La base del cuerpo, que es lo que les decía que parecía una empanadita. Ya está sellado. Sí. Puse las dos piezas que corresponden a la cabeza. Ahora lo que va a hacer son los lóbulos. Profe, acá hago una pregunta. Esa... que lo hiciste, es también con una puntada, lo uniste con una puntada normal. Solo he manejado, la única puntada que voy a manejar es esa. Listo, perfecto. Para que sea más sencillo y sea un proyecto de nivel doble cero de aprendizaje. Listo. Okay. Y le pongo una perlita número 3. A mí me gusta ponerle perlas aquí, en lo que es el lóbulo, en la parte inferior de lo que llevan las gallinas debajo del pico. En esa eso. Ajá, a sí. Ver, acá, mire, esa cosita es acá. Sí, eso. Sí, y ahí se siente, y hasta chévere se siente. Mira, acá lleva las bolitas. Okay. Bueno. La idea es que esto fomente básicamente las manualidades, pero no ese porte. Dice, hola, el Cicordeo Páez, profesor, súper compartido. Saúl Montoya y Arte y Costura está presente. María Lourdes Plazas, un gusto verlos, un gran abrazo, excelente maestro.
muchas estrellitas, ya envié estrellitas. Claro que sí, hay que compartir. Eso, me encanta, familia. Ahí, compartir, 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 compartir. Buenas tardes, bendiciones, lindos proyectos, compartidísimo. No, mejor dicho, eso está buenísimo. Mira, hay muchos que no los voy a alcanzar a saludar, pero en verdad, familia de Hágalo en Casa, ¿ustedes cómo pueden ayudar a más personas a que emprendan y este diciembre la saquen del estadio? Aquí, compartiendo, nada más. Y vamos a ir a un pequeño corte comerciales. El profe sigue cosiendo acá, está emocionado cosiendo. Yo estoy aprendiendo. Y vamos a ir a ese pequeño corte comerciales, pero ustedes, mientras tanto, compartir, compartir. Ya venimos. Ojo pues. Razones por las cuales estudiar un técnico laboral es la mejor opción. Es una de las maneras más rápidas para encontrar empleo. Adquieres un mayor conocimiento en menor tiempo, haciéndote más atractivo en el mundo laboral. Los horarios se ajustan a tus necesidades, así que podrás realizar otras actividades mientras estudias. ¿Y tú? ¿Qué esperas para comenzar? ¡Triangulízate ahora! Innovando la educación para un futuro sin límites. ¡Atención! ¡Atención! Estamos en campaña para encontrar los mejores talentos. Buscamos bachilleres, técnicos y profesionales para trabajar en la gestión documental de los procesos electorales de octubre. Acércate a nuestra Agencia de Empleo y Fomento Empresarial de Soacha, ubicada en la calle 14, número 676, Parque Central. Con los siguientes documentos: hoja de vida, 3 copias de la cédula, antecedentes, diploma de bachiller, técnico o profesional, 2 referencias laborales y personales, certificados de EPS y pensión, menos de un mes de expedición, 2 copias de certificación bancaria, salarios de hasta 1.960.000 pesos según el cargo. Es tu oportunidad. En Urbacer estamos convencidos que la credibilidad y la confianza deben estar presentes en todas las relaciones. Por eso, te invitamos a Urbacer Transparente, un espacio en el que todos los grupos de interés conocerán los logros y resultados de nuestra gestión en 2021 y los retos que asumiremos en 2022 para seguir promoviendo el desarrollo social y ambiental en las comunidades donde tenemos presencia. Hoy transformamos el mañana. Familia, familia, hágale casa. Aquí me encanta porque estábamos hablando sobre el bajorazo de luz y yo dije, uy, es mi primera vez. Ay, fue mi primera vez. Pero bueno, eso es parte de todo lo que hacemos aquí y ustedes para que vean que es en vivo y en directo. Vuelvo y tengo a Pao aquí con nosotros en nuestro escenario porque Pao tiene unas noticias fantásticas para la familia de Hágale en Casa. Así que Pao, la cámara es tuya, por favor. Ok, bueno, entonces queremos contarles que para la familia de Hágalo en Casa y la familia de Arte y Costura, las personas que nos llamen, nos escriban o se dirijan al almacén, a la tienda física, vamos a tener un 15% de descuento en toda la tela tejida y un 10% de descuento en las compras que hagan, digamos que no sean telas tejidas. Que si alguna señora quisiera comprar lanas, que quisiera comprar las lamparitas, agujas, otra cosa que no sea tela tejida, va a tener un 10% de descuento sobre el valor de la compra. ¿Qué es eso tan y bueno? El 15% sobre las telas tejidas, que es nuestro, digamos, nuestro fuerte. Nuestro fuerte, porque nosotros somos fabricantes de la tela tejida. Y están bellísimas. Sí, eso merece un fuerte aplauso porque esas telas están geniales, geniales, familia, hagan en casa. Yo lo voy a probar, en diciembre voy a probar el saquito que me van a hacer y les contaré. No, pero usted ya tendrá, usted ya tendrá. Por ahí la profe Maritza ya escribió que sí, que el saco ya está, ya está fijo. Sí está, pero tener presente que bajo, independiente de lo que sea el textil como tal, lo más importante es tener presentes que el emprendimiento de ellos es la originalidad, no solamente en el insumo, sino en lo que se enseña. Pienso que eso es una plusvalía que siempre debe reiterar Arte y Costura. Es verdad, porque es único, es un diseño único. Tal cual.
Y eso es buenísimo. Bueno, profe, me encanta eso porque nosotros aquí seguimos con todo. Yo tengo, me trajeron más obsequios mientras que estábamos en corto comerciales, estábamos con más obsequios. Pero antes de decirle los obsequios, recuerden, compartir familia, compartir, porque necesitamos que más personas conozcan este bellísimo trabajo y todo lo que hacemos aquí en Hágalo en Casa para ustedes. Profe, usted sigue cosiendo y cosiendo. ¿Qué estamos haciendo ahora? Yo estoy aquí dándole rienda suelta a mi desenfreno por coser, así que yo sencillamente escucho. Lo que estoy haciendo ahora es poniendo estos botoncitos mini print, que me gusta, que es exactamente lo que tiene acá la figurita, ya te muestro. Sí. Estoy pegando esto mismo, aquí mira, es lo mismo. Ah, ¿sí ve? Qué bien. Sí, para que tenga un agarre. Como el articulado, ah, no es articulado. No se mueve. No, ah, no, no se mueve, no, ah, no. perdón, listo. Pero se puede hacer articulado. Pero sí, pues, sí. Igual no es una pieza para que se esté manipulando, entonces es articulado, ¿no? Bien. Oye, eso está bonito, profe, te dicen acá, el mejor profe, lindos trabajos desde la capital. Debe ser mi hermano. Cacatera de Colombia, San Vicente de Chucurí. Alicia, un abrazo gigantesco, qué belleza. No, somos súper amigos. Alicia Gómez, un besito grandísimo. No me queda tan claro si es cacacotera, cacaotera. Otera, sí. De cacao. Sí. A ver, podemos hacer llegar ese cacao a ver cuán bueno es. Sí. Un besito, mi Alicia. Besitos. No alcanza a saludarlos a todos, pero intento. Juliet Maya no me deja compartir y quiero participar en los obsequios de la revista. Desde Montenegro, Quindío, los acompaño. Si te vas a compartir, ahí en la parte de abajo lo puedes hacer. O en los tres botoncitos, los tres punticos que aparecen aquí también. Listo. Dice, hermoso trabajo, profe, esto está bellísimo. Dice María Isabel Borges, hola mi profe, Paolita, muchas bendiciones, bello Gracias. Proyecto. Dice Raúl Muñoz Vargas, Paolita, qué gusto verte en el Gracias. Programa. Paolita, mejor dicho, acá. Paolita tiene seguidores ya. La fanática. La fanática, brava. Sí. Dice Jacqueline Hernández, buenas tardes, ¿dónde quedan ubicados? Arte y Costura queda ubicado en el barrio La Alquería. Pero si tú deseas y quieres, recuerda, acá está el WhatsApp. Y las redes sociales de ellos le escriben y ahí les van a dar todo, porque también hay talleres, tienen 18 profesores, el profe es uno de ellos, con grandes insumos, materiales. O sea, lo que no tenga Arte y Costura, no existe. Literal. No existe. Tal cual. Listo, profe, ¿qué sigue? Aquí yo ya estoy casi que terminando mi proyecto. Amé esta transmisión porque sencillamente esto, ustedes pueden verse que en tiempo real se puede hacer una figurita de estas y está hecha a mano. Así que es muy fácil y muy rápido de hacer, pero lo más importante es reiterar que se está haciendo con piezas pequeñitas, lo que llamamos retales, cuando estamos cortando piezas grandes. Ajá, eso es. Y la idea es, no se botan. No, y jugar con colores, no casarnos con un único color, que si el pollo no es blanco no se puede hacer, ¿no? Se puede hacer de todos los colores. Mira, un pollo azul con colita de café. Es que por eso lo hice, por darle espacio a la diversidad. Qué lindo. Para que haya espacio para todos. Profe, recuérdenos cómo se llama la técnica que estamos utilizando el día de hoy. Hoy tenemos costura creativa en patchwork al estilo country. Básicamente la costura creativa lo que busca es el ingenio o el implemento de cualquier recurso que tengamos nosotros en casa a la hora de trabajar totalmente a mano. Si no te gusta coser a mano, esto no es para ti, porque la técnica está hecha 100% para coserse a mano. Todas las técnicas para coser a mano. Desde la Recuérdame, pintura. Es costura creativa. Al sí. estilo country. Al estilo country. Uy, sí. Es que está bellísimo. Eso yo lo veo como en un centro de mesa. Así como todos en circulito, se vería padrísimo. Dice, compartido, lindo trabajo, saludos desde Bogotá, quiero ganar moldes. Ya saben, estrellitas, al que más estrellitas envíe, se van a llevar. Dale corazoncitos ahí, compartir para llegar a más personas y ahí lo vamos a ver. Yo no lo estoy viendo, lo ve producción, quién se va a llevar esos premios. Me encanta, ¿y dónde queda Arte y Cultura? ¿Costura? No, es costura. Mi querida Luz Miriam, ahí en el WhatsApp, en el barrio La Alquería, quedan ellos ubicados, pero aquí está el WhatsApp para que le escribas y le preguntes, barrio La Alquería, aquí en Bogotá. A ver, vamos acá, dice, ¿dónde están ubicados? Necesito súper descuento en la tela tejida para el saco de Ever. ¡Profe Maritza! ¡Mira, ahí está! ¡Ojo, profe, porque es saco, que ahí está la profe. Bufanda y gorro! Mire, ya me sacó solo el saco. Sí. Oh, profe. Ay, acá, mira, acá me están saltando el camarógrafo que ajá. ¿Cómo vamos ahí? Profe, un besito. Besitos, pues. Dice, hermoso proyecto de grandes profesores. ¿Cómo es la dinámica con las estrellas? Enviar estrellitas. En la parte dice, envía estrellitas y ahí
vas a tener ahí, el que envía estrellitas, en la parte de abajo de los comentarios dice envía estrellitas. Dice, precios, Viviana Soler, mi Viviana, recuerda que es comunicarte en el WhatsApp porque ustedes, los de la familia de Hágalo en Casa, tienen precio especial. Es un precio diferente al que ellos dan normalmente. Y ahorita nos habló también Paola que son descuentos del 10, del 15, del 20. O sea, van a tener descuentos por todo. Profe, sí. ¿Qué estamos haciendo? Porque yo aquí me emociono saludando. Y que son promociones que están asociadas justamente a la transmisión, ¿no? Obviamente sí. como un espacio realmente comercial especial para esto. Le damos esta tarde para que ellos se comuniquen con ustedes. Claro. Le damos esta tarde que ustedes se comuniquen al WhatsApp de la profe, al WhatsApp de Paola. Y ahí les van a dar, pero solo por esa tarde. La idea del descuento es viernes, sábado y domingo. Ah, del descuento. El fin de semana. Oh, y lunes festivo, porque abrimos todos los días. Sí. Oh, no he dicho nada, mire, olvídenme. Listo, regreso. Listo, vamos. ¿Ahí qué estabas haciendo, profe? Lo que estoy es dándole es peso muerto a la pieza para que se sostenga y no se nos caiga, si se dan cuenta. Entonces lo que yo utilizo son esos canicas, boliches, no sé cómo le diga, cada persona le llama tan diferente, yo uso esos. Bueno, piquis, esas cosas, vamos a darle piquis. Yo le pongo 4 para darle peso muerto y lo introduzco aquí. Aquí ya está la última que me hace falta y se la pongo aquí en la parte inferior. Y lo que voy a hacer ahora es poner los penachos y el chenil que mencionamos en un comienzo. Y yo lo hago mientras Paola les explica qué hacemos con esto, qué hacemos con aquello, qué hacemos con otro. Sí, hay varios insumos ahí que tenemos. A ver, Pao, cuéntanos qué es todo lo que tenemos ahí. Bueno, digamos que lo que está acá en este lado es una pequeña parte de lo que vendemos pues en el almacén, ¿sí? Okay. Lo que les decíamos con el profe, vendemos desde una aguja, el relleno por peso, el hilo para tejer, las lamparitas. Estas son unas lamparitas que nosotros estuvimos en la feria que pasó hace 8 días ya, en la gira colombiana de las manualidades, y tuvimos todo con descuento. Todavía por esta semana y la semana que viene vamos a seguir con los mismos precios de la feria, para que todas estén muy pendientes y vayan al almacén y nos visiten. Trabajamos lo que son las minas, que son las que utilizan mucho las profes. No sé si acá, bueno, ahí eso. Estas minas se borran con calor y son muy, muy, muy chéveres como para todas las chicas que quieren marcar sobre tela. Las tenemos para tela oscura, tela clara, esferos para las pestañas, marcadores borrables. Y acá esto que trajo acá el profe, lo utiliza mucho para todo lo que es la técnica de felting. El felting es una lana, que es una lana que en vez de coserla o de pegarla, se trabaja con esta aguja, ¿sí? Y estos son implementos que utilizamos para esa técnica. Tenemos gafas, bases de madera, los rellenadores son estos que están por acá, perdón, yo paso acá. No hay problema, ahí. Estos los utilizamos para rellenar los muñecos, trabajamos en varios tamaños dependiendo si es un muñeco pequeño, pues trabajamos el más corto. Sí. Y esto hace que el relleno no se enrede y nos llegue hasta la última partecita del muñeco. Es bien importante que ustedes conozcan de herramientas y del uso de los insumos de la manera correcta y adecuada en un espacio donde realmente conocen lo que estamos haciendo. No embutimos con un palo, rellenamos con un rellenador. Y además que todo es lo que ustedes necesitan o todo lo que necesitamos para poder implementarlo y facilitan, acá. Y facilitan mucho el trabajo. Profe, ¿qué estamos haciendo ahí? Aquí le estoy dando una colita a la pieza con cheniles, mira. Ya lo hice, todo lo que va a hacer es sellarlo. Y como les dije, yo ya empiezo a terminar mi trabajo. Así pues que está en ustedes ambientar esta conversación de bricolaje y llevar esos extremos del emprendimiento a niveles estratosféricos. Oye, profe, ahí lo que hiciste para sellarlo no lo hiciste con una costura, sino lo hiciste silicona. Con silicona. Sí. Listo. Y esa, yo tuve la semana pasada un profe de México, me decía que era, como se me olvida el nombre, como decía él, que no había que confiarse en la silicona. ¿Acá podemos confiarnos en la silicona? Básicamente es porque yo estoy empleando paño lencia, claro, y el paño lencia se hace de fibra de vidrio, se hace de nylon y de poliéster, y esto lo que hace, se funde, o sea, es como si fuera una soldadura. Ok, o sea, la fortaleza, pues yo quiero acá, Calarca, Quindío y Mosquera presentes. Dice Blanquita Isabel, María Eugenia Henao, saluditos, Marta Miguel, Arte y Costura está en el barrio La Alquería, ¿hasta cuándo es el descuento? Mi Pao, nos pregunta acá. Hasta el lunes festivo estamos, viernes acá en transmisión. Sábado, domingo y lunes festivo hasta el martes a las 12 de la noche, mejor dicho. Uy, martes 12 de la noche, 12 y 1, ya. Nos fregamos, sí, ya, feliz año apague y vámonos. Acá dice
Sofía Moreno, mi Paulita, te amamos y nos sentimos muy orgullosos de ti. Un enorme saludo a toda la familia de Hágalo y Vende y de Arte y Costura. De Hágalo en Casa, estás, porque yo dije, ay, este profe, no. Hágalo en Casa, mi Sofía, bella, gracias por ese hermoso saludo. Todos muy bellos en el almacén Arte y Costura. Todos son muy bellos en el almacén. Sí, todos. Mira, hasta casting hacen para los que van a ser los vendedores. Qué hermoso trabajo. No, eso, miren, unos saludos hermosísimos. ¿Desde cuántas estrellitas? Las estrellitas que quieras. Las estrellitas que quieras. Desde una hasta 50 millones. ¿Listo? Sí, las estrellitas que quieras enviar. Miren, me acabo de decir acá, yo voy a mostrar algo mientras que el profe sigue cosiendo ahí. Y es que Pao nos dice que tenemos ese obsequio y es una también de las lamparitas que tuvimos ahí. Ese ahí obsequio. Abajo está en el botón. Ay, acá se puede prender de una vez. Sí, para miren, que vienen, que mire funciona. Eso. Para que ustedes vayan. Ah, y lo coloqué, mire, ese es uno de los obsequios que tenemos. Y viene así en combo, ella me dijo, no, espérese, Ever, es en combo, no es de a uno. Sí, no, es en combito. Yo, es que estaba dejando la lámpara para mí. No, mentiras, todo es para ustedes. Tenemos otro que es este combo, que ya es... Ya estaba armando anchetas. Mire, anchetas, sí, ya, oye, sí, desde octubre se siente la ancheta. Mire, acá, ¿esto cómo se llama, profe? Esos son ganchitos prensatelas que están muy de moda. Para que podamos coger la tela con la guata o coger, digamos, dos telas sin necesidad de ponerle alfiler. Eso te iba a decir, ese está trabajando en ese momento como ayudando en vez del alfiler. En vez del alfiler, y nos permite pasarlo por la máquina sin necesidad de que pase el alfiler. Facilita mucho trabajo. Ush, buenísimo, mire, acá tenemos otro, que es esta hermosa revista y este... Agujas de faccionar. Agujas de faccionar, este es de 15 y de 20. Uh-huh. ¡Uy, aprendido, familia! De 15 y de 20, ¿cómo me vieron ahí? Hasta Paola se quedó sorprendida. Oh. Mire, ese es otro combo que va para ustedes. Y quiero decirles que este también es un regalo para ustedes, un obsequio para las estrellas, para el que más mande estrellas, tiene esta tela para ustedes, para trabajarla. La profe Marixa... Profe, no le alcanza esta tela para esa, así que le tocó otro. Pero esa es para ustedes también. Es un obsequio también para ustedes. Listo. Profe, ¿qué estamos haciendo ahí? Aquí lo que hice fue dividir en dos puntadas la pieza para adelgazarla un poco. ¿Sí? Aquí le hice dos puntadas y las pasé a este costado. Apreté. Recuerden que ya tienen las canicas. Y todo lo que voy a hacer es por la parte posterior, saqué la misma aguja. Y ahora la voy a llevar hasta el cuello para recoger la pieza de esta manera y que tenga esta forma. Que se junte un poco más el cuello con lo que sería la cola. ¿De acuerdo? O sea, está buenísimo. Profe, esa partecita está chéverísima. Uh-huh. No, además que estas gallinas, de verdad me encantaron esas gallinas. Esas gallinas están... Todos los moldes podemos llevarlo al mismo... para hacer las mismas familias de gallinas o de pollos o de gallitos. Sí. Y ese nos funciona ya después, es la creatividad que le coloque. En colores y demás. Pero mire, ese que ya tiene, que tiene la gallina, tiene su propio ponedero. Hasta huevito. Sí. Hasta huevito. Ah, no. Ah, no, ese no. Es que el huevito, no, ya. No, sí, está por dentro. Es que no alcancé a almorzar. Perdón. Pero, ay, mire eso tan bello. Mire eso tan bello. Ah, no, familia, es que está. Y el causante del huevito es el muchacho. Sí. Acá está. Listo. Literal. Pues, profe, ahora sí, me acaban de decir... Que vamos a hacer una pregunta. Y esta pregunta, las tres primeras personas que escriban la respuesta correcta en el grupo, acá en nuestra transmisión en vivo, van a llevarse los premios. Recuerden que la tela es por las estrellitas que nos envíen. Y estos tres premios los vamos a llevar con las tres primeras personas. Y voy a hacer la pregunta. La respuesta correcta, familia. El profe la ha dicho muchas veces, yo también la he dicho. Mucha atención. La pregunta para que se lleven esos hermosos obsequios de Arte y Costura son: ¿cuál es la técnica que está utilizando el profe el día de hoy? ¿Cuál es la técnica que está utilizando el profe el día de hoy? ¡Rápido! ¡Aquí! ¡Rápido! ¡Escriban! Las tres primeras personas se llevan ese regalo. Uy, eso a está ver, bueno. Vamos a ver quién responde primero. Yo voy otra vez a la transmisión. Quiero verlos aquí. ¿Cómo vamos? Bueno, voy a saludar. ¡Uy! Gladys Cárdenas, profe. Te saluda desde Estados Unidos, dice hermoso, te saludo desde Estados Unidos. Muchísimas gracias, qué gentileza. Un abrazo gigantesco para la gente que en este momento reposa del otro lado del océano. Ya respondieron. Sí, ahí la tienen. No. Me encanta, porque mi Pau, aquí producción nos dice, me dice por aquí, me dice,
Mira, acá lo tenemos, lo enviamos, así que buenísimo. Aclaro que tiene que estar bien escrito y todo, ¿no? Debe estar bien escrito, o sea, debe ser la respuesta completa. Exactamente. El profe la dijo, la respuesta... Varias veces dijo cómo se llamaba. Dice, súper, puedes mostrar el proyecto que está al lado tuyo. El PCR. ¿Puedo salirme acá? No, voy a traerlos hacia acá. A ver, los voy a traer hacia acá. Miren, este es el pesebre. El nuevo. ¿El nuevo pesebre? Sí. Miren eso. Lo acabé esta mañana. Ah, ¿sí? ¿En serio? Está recién salido. Miren esto, está recién hecho. Miren, salido del horno está. Sí. Está recién salido del horno. Bueno, sin el muchacho. Don Ever, corra para un ladito. Eso, no robe cámara. Miren, está con todo el pesebre. Miren este trabajo tan bellísimo. Se me mareó alguno. Hay niño y niña. Esa que tienes allá a este lado. ¡Ay, Dios mío! Si la alas. ¡Ay, Dios mío! Me desbarató el negocio. ¡Ay! Muchacha, no se venga a suicidar en el programa vivo y en directo. Ya. Sí, estamos en Halloween. Sí, no, mira este. Está bellísimo. Ah, ¿es niña y niño? Sí. ¡Oh! ¡Ah! Mire, claro, tiene terminaciones y todo, la ubre. Oye, ¿qué es esto también? Oye, profe, esos moldes para este pesebre los conseguimos también. En Arte y Costura, claro que sí, por supuesto. En Arte y Costura, sí. No, o sea, lo que necesitemos lo tenemos allá. Mire eso, mire, esta es la mujer y este es el hombre. Mira literal, acá, muchacho, sí. Qué lindo. Tenemos este proyecto, ese es el proyecto que querían ver. Mi Gracielita, ahí está para ti, aquí yo solo obedezco. Ustedes dicen haga y yo obedezco. Ah, dice, el molde del cloclo, ¿qué precio tiene? Mi Estela de Jesús, recuerda, escribe por el WhatsApp y para ustedes, dicen, yo los bien hágalo en casa, van a tener un precio especial para ustedes. Claro que sí. Listo, profe, ahí estamos pegando y uniendo. Sí, estoy armando lo que les prometí, mire, básicamente lo mismo, solo varían los colores y todo lo que estoy haciendo aquí ya es armándolo. Qué bello, qué bello. Además que le puedes dar, estaba viendo que este se ve más como gallinita y este se ve más como pollito. Pero porque no le he hecho los penachos. Los penachos y igual también es como el grosor del relleno que le metes. Sí, claro, sí. Es el tamaño. Lo que les decía en un comienzo, yo lo que hice fue subirlos, ampliarlos, bajarlos. Mira acá hay más. Sí. Verlos más grandes, más pequeños, pero es el mismo molde. No, está buenísimo. A mí ese azul me encantó. Este man me encantó. Este está bellísimo con ese cuello. Pepe le dio varicela. Literal. Ese muchacho le dio varicela. Ah, no, me encanta. Profe, yo sigo acá saludando. Dice, recuerden que es el nombre completo. Es un solo nombre el que van a tener ahí. Acá, producción está viendo. Dice, saludos desde Puerto Rico. Profe, saludos desde Puerto Rico. Dice Graciela Yaque, hermoso. Un abrazo. Hola, mi Gracielita Yaque. Hermoso que el profe. Okay. Sí. El proyecto, el presentador, okay. El camarógrafo, la técnica, sí. Mi pao, okay. Sí. Mi Gracielita, no me dejen siempre así que me quedo perdido. Dice costura creativa country, bueno, ahí está, ahí están. Qué bello ese pesebre, sí, mi Yamil, ese pesebre está hermosísimo. De verdad, una cosa es como se ve en cámara, pero otra cosa es como se ve acá en vivo, en directos, se ve hermosísimo. Dice, todo está muy hermoso, la convención de colores, sí. Dios, dice Viviana Soler, Dios, qué belleza. Mi Viviana, vuelvo y pregunto, ¿sí? ¿Qué belleza el presentador, el profe, el proyecto? A mí me aclaran. Sí. Dice, muy lindos trabajos, preciosos, excelente, muy bellos, costura creativa con técnica country, Dorita Fajardo Santa, no, eso está, todo está muy lindo, Patricia Rodríguez, Graciela Yaque, el pesebre, no te ilusiones. Ah, sí. Gracias, Gracielita. Gracias por romper un corazón hoy viernes. Ay, María. Pero igual se te quiere, mira, Silita. Besitos. Dice, los colores están hermosos. Por favor, Jacqueline, número de WhatsApp. Ah, mi Jacqueline. En este momento en pantalla está apareciendo las redes sociales de Arte y Costura y también el WhatsApp. Aquí, mira, en este momento... 3, 2, 1, ya apareció. 319-454-6731 y 322-753-8337 son los números de contacto para que se comuniquen. Ahí Pao está pendiente ahorita después del programa para contestarles. ¿Listo? Todos son muy lindos, dice Patico Campo. Ay, tan linda. Oh, sí. Oh. Se ponen esas. Sí, se ponen esas cosas. Patito. Todos los proyectos del profe son muy lindos. Ah, Patricia, ya, todos los proyectos del profe. Listo, Patricia, me encanta. Besito. Dice por acá, Graciela, ya que yo te amo mucho. Ay, mi Gracielita. Ay, no, entonces ya sanaste un corazón, no dejaste un corazón partido. Profe, ¿qué
terminaste ahí porque veo que... ¿Qué ha nacido? Ha nacido un nuevo Para que ustedes observen realmente, la consecución como tal de materiales y lo empleado son materiales muy económicos. Es una cantidad mínima de material la que hemos empleado. Con mucha rapidez, con mucha sencillez obtenemos un producto que compite libremente con cualquier producto que traigan de la China o que traigan de donde sea. Desde que usted lo elabore realmente con cariño, que tenga una instrucción profesional a la hora de elaborar un producto y que tenga una buena paleta de colores, usted obtiene resultados como estos. Profe, ahora yo quiero hacer la pregunta del día. La pregunta del día, y que yo sé que a muchos de ustedes, porque algo que yo me he enfatizado desde que llegué al programa, es que ustedes puedan emprender y hacerse un dinerito extra para este diciembre, que tengan ingresos adicionales, que ustedes puedan emprender aprendiendo y emprendiendo, puedan tener más dinero para este diciembre. Pavito bien sabroso, ese 31, 24, gracias al trabajo de sus manos. Y acá yo la pregunta que siempre hago, la pregunta de la directora es, profe, ¿cuánto yo puedo invertir? Hablemos solo de uno, hablemos de este proyecto. ¿Cuánto yo le puedo invertir? ¿Cuánto sería la inversión de este proyecto? La inversión. Bueno, más allá de la inversión, lo más importante de tener presente es encontrar un punto donde usted encuentre insumos que le permitan competir en precio. De esto se encarga Arte y Costura. Luego encontrar un diseño, ya sea en una revista de un proveedor como tal, donde usted consiga un molde que realmente marque la diferencia frente a lo que el comercio tiene. Okay. Y si me preguntas cuánto puedo yo invertir en insumos para que yo los haga o para cuando yo los vendo. No, ya. Digamos que yo voy a invertir, ¿cuánto me sale? ¿Cuánto invierto para hacer este proyecto para que me digas cuánto en cuánto yo lo puedo vender? Ah, ya. ¿Cuánto me cuesta a mí como sí. emprendedor? Ah, sí. ¿Cuánto me sale la inversión para hacer esto? Bueno, en costos reales, eso te debe costar, yo te diría... Paola, tal vez 3.500. Más o menos. Porque estamos hablando que tiene retacito, las sí, cosas. Pero que digamos que no encontraste ni un retazo. Y te tocó comprar lo mínimo, que es un octavo. Un octavo. Te tocó comprar la telita. 3.500 pesos te puede estar saliendo porque las canicas te consigues. Sí, se costó real. Al hijo. ¿Sí? Jalas cuatro garbanzos que estén crudos. Eso. ¿Mm? Ahora, profe. Sí. Si eso sale en 3.500. ¿Cuánto se vende un solo gallito, este solo pollito, cuánto se puede vender? Bueno, yo lo voy a hablar desde mi panorama, ¿no? Sí, sí. Es mano de obra profesional y estoy hablando de un producto muy bien elaborado. Sí. Y yo vendería ese producto más o menos en 24.500 pesos. 24.500 pesos de inversión. Dígame que 4.500 de inversión. Sí. Y se están vendiendo 24.000, 20.000 pesos. Estamos ganando casi el 200%. Más. Así es. O sea, estamos ganando y que tú lo vendas. ¡Uy! No se me suicide ahorita, muchacho. Uh-huh. Y que tú vendas y hagas este convito así, mire, sí, la gallina. Que es el producto de la recursividad, de muchísimas cosas que entran en juego, ¿no? No solamente lo que aprendemos hoy, sino lo que hemos aprendido a través de múltiples talleres que ya nos ha ofrecido tranquilamente Hágalo en Casa, ¿no? No, es que está bellísimo, profe. Profe, me acaban de decir que tenemos ganadoras, y eso me encanta, caray. A mí me encanta esas ganadoras, porque, pero ahora yo quiero preguntar, bueno, se llevan los kits, listo. Yo estoy leyendo acá porque la voz de mi conciencia me está diciendo que tenemos ganadora y la tela, ahorita me va a decir quién se lleva esta tela. Pero, las ganadoras. Ah, ya, perdón, no, está todo, ya. Perdón, ya. Me disculpan de todas maneras. La ganadora de el primer kit, que es este y este, es... ¡Ana Rosa Piñero! ¡Ana Rosa! Besitos. La segunda ganadora de este proyecto, perdón, de este gran obsequio es... ¿Qué pasó en los tambores? No, no hubo redoble. Sí, redoblante. ¿Qué pasó? No hubo tambores. Es Rosalba Mejía. Besitos, te llevas este. Y el tercero, redoblantes. De este es... Patricia Rodríguez Cárdenas, mira, te llevas este. Oye, felicitaciones, de verdad. Y el premio de eso, que es directamente de los creadores, quien se lleva eso de los creadores. No se lo llevó mi profe Maritza, no pudimos, no lo logramos. Se hizo el esfuerzo, sí. Se hizo el esfuerzo para que se pudiera tener la tela para el muchacho, pero la ganadora de este metro de tela es... ¡Jackie Suárez! ¿Nosotros cómo vamos a desear que se van a llevar eso? Porque acá nos lo acaba de dejar Arte y Costura, nos lo acaba de dejar acá en el canal. ¿Qué vas a hacer tú?
Jackie Suárez, Ana Rosa Piñero, Rosalba Mejía Bayona, Patricia Rodríguez Cadena, se va a contactar por interno acá, a nosotros. Háganlo en casa, se contacta por interno y ahí cuadramos cómo van a hacer para que ustedes vengan al canal. Bueno, ahí contactamos, ¿listo? Te contactas por nosotros, aquí, en Háganlo en casa, te contactas por interno. ¿Listo? Profe, de verdad, alcanzamos a terminar este proyecto tan hermoso, este gallineral tan hermoso. Me encanta lo que hicimos. Ya se llevaron todos los premios. Perdón a los que nos pueden saludar. Besitos para todos. Profe, para despedirnos, las cámaras son tuyas, para que por favor nos despidamos de nuestra audiencia. Bueno, en primera instancia, lo más importante de este tipo de programas es que ustedes continúen compartiendo, siempre lo diré. El compartir es un verbo que se conjuga desde el corazón, ya sea para que ustedes aprendan a través de Hágalo en Casa o para que sencillamente visiten Arte y Costura, que estamos ubicados aquí en Bogotá, Colombia, de la Alquería, calle 42B Sur, número 52B-28, segundo piso, para que conozcan más de 18 técnicas, más de 1.200 proyectos. Pues, profe, muchísimas gracias. Y tú, mi Paolita, ¿qué hay que decir para antes de irnos? Nada, que están todas bienvenidas en nuestro taller para comprar insumos, para hacer cursos. Bienvenida a las puertas de nuestro local, profesores que nos estén viendo de otras ciudades, de otros países que quieran venir a hacer seminarios en nuestro taller, las puertas están abiertas. Así es, mi familia, Hágalo en Casa. Gracias infinitas, Dios los bendiga. Gracias por estar aquí, 2:30 de la tarde, el martes. El martes nos vemos aquí porque este fin de semana festivito. Dios los bendiga, nos vemos el martes. Recuerden compartir, que más personas lleguen con este gran proyecto y este gran canal de Hágalo en Casa. Nos vemos el martes, sean felices. Eve les dice, nos vemos. Recuerden que la vida es solo una y hay que sonreírle siempre. ¡Besito! ¡Chao pues! ¡Adiós!